¿Cómo están, amigos del fútbol? Bien, bien. Bienvenidos, soy Rodolfo De Paoli, acompañado por quien más sabe de este deporte, el señor Diego Latorre. Hola a todos, ¿cómo estás, Rodo? ¿A quién le importa? Una inmensa alegría acompañarte en este partido. Tendrá que enfrentar el compromiso de hoy con una presión enorme sobre sus hombros. Si no consiguen un buen resultado, estarán despidiéndose de manera prematura de este certamen. No han logrado los resultados que esperaban durante la fase de grupos y hoy se encuentran muy comprometidas sus chances de clasificar a la siguiente ronda. La tensión que baja de las tribunas es impactante realmente. Una mezcla de nerviosismo e ilusión que con toda la certeza se harán sentir. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. La hizo muy bien. ¡Qué falta innecesaria! Una torpeza increíble, Diego. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Tira el centro. Enorme cabezazo. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A dónde le pegó este muchacho? La perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdí la pelota. Un timing perfecto para cortar ese avance. Si no lo frenaba, se iba solo al gol. No hay nadie que lo marque. Le da directo. Hay que aplaudirlo por el intento, pero la verdad, esperábamos otro tipo de resultado. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. ¡Pasa la pelota! ¡Saca el disparo! ¡Gol! ¡Gol de Pelé! ¿Cómo dice? Todavía lo estoy sintiendo. Fue un remate de cabeza. Aquí venía y yo rematé. La definición excelsa para una gran definición. Un verdadero golazo. El autor del gol. Para esto te trajeron, campeón. Aquí está. Aquí está vos. El autor del gol. La pelota pegó en el travesaño y entró. Por más que el arquero se esforzara, no había nada que hacer. Se abre el marcador, 1-0 estamos. Bien defendido ese avance, con la última línea replegada y sin desesperarse. ¡Qué falta innecesaria! ¡Una torpeza increíble, Diego!
saca el centro. ¡Ay, Dios mío! ¡Como tres pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡No te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido tres! ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la arremetida y gana la posesión. ¡5-4-3-2-1! ¡Tiro al arco! Le regala la pelota de manera insólita. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Cara, boludo! Cuidado que puede patear. ¡Gol! Son el autor de un golazo. Aumentan la diferencia, la distancia en el marcador es de 2 goles. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Un gol sencillamente espectacular. Está tranquilo por ahora, gana por 2 goles. Está generando un buen ataque. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Avanza con todo por la izquierda. Gran corte, intercepta y gana el balón. ¡Mira el reloj y marca! ¡Casi media hora de juego! Akanji. Intensa la presión del rival. Están muy concentrados. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Gran corte, intercepta y gana el balón. ¡Dale, boludo! Se come el amago y gana bien la pelota. Pelotudo. Comete una falta innecesaria. Se anticipa y se queda con la pelota. No la quiere largar. Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. Le pega al arco. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Estamos a 5 minutos del entretiempo. Tremendo corte, impecable, era peligroso. ¡Cara, boludo! La perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdí la pelota. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Akanji. Llega justito para cortar.
Esta puede ser. Le gana limpiamente. No le puede quitar el balón y le comete falta. Linda chance de gol, puede ser. Le pegó al arco. Pelotudo. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Rueda el balón y la segunda mitad está en marcha. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Es una falta clarita. No puede ser, le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Dios mío, siempre te faltan 5 para el piso. Siempre te faltan 5 para el piso. Mira, por favor, te lo pido, termina una jugadita. Una. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Gana el balón, no se deja engañar. Busca un compañero. ¿A dónde la va a mandar? Buen despeje, estuvo rápido y atento. Así lo ven, hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivos y está listo para ingresar al campo. Se viene la variante en el equipo. Entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Le vas a hacer un pase a tu compañero y haces así, se la pasas mal. Intentará mandarla al área desde la izquierda. Cuidado, esta puede ser muy buena. Va al centro. A ver si se salvan con este contraataque. Tiene el remate. El partido está 3-0 ahora. Sigue avanzando. ¡Qué
¡Qué polenta! ¡Cara, boludo! Tiene este jugador, no se la pueden sacar. ¡Es foul! ¡Es foul! ¡Es foul, Pitana! ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Se mete en el área, puede... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La p*** que me parió! ¡La p*** que me parió! ¡Estás contento, Walter Nelson! ¡Carajo! ¡Pongan huevo, hijo de p***! ¡Pongan huevo! ¡Carajo! ¡Gol! ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante! ¡Gol! Lo queman al pelotudo. Tiene espacio, puede ser. La revienta, largo pelotazo a dividir. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiro al arco. ¡Oh, pedazo de boludo! Mamita, otra vez increíble lo que se perdieron. ¡Por torpe! Mostró gran determinación y convicción, pero no encontró el tiro adecuado. La perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdió la pelota. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Akanji. Gran corte, intercepta y gana el balón. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos 3 pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡No te pido! ¡28 pases seguidos como Barcelona! ¡Te pido 3! Últimos 5 minutos de partido. Falta, infracción, hay tiro libre. ...dall'arbitro, giovane fischietto della... Tira! La pelota llega mansita a las manos del 1. ¡Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido, Isabel! Está más atento que todos y recupera el balón. ¡Remata al arco! El arquero no tuvo problemas para quedarse con el balón. Akanji. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Infracción. ¿Cómo se pega el tío? ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? Falta. Afuera o adentro. A ver qué pasa. A ver qué cobra. El árbitro ha marcado penal. Sí, señor. Hay penal. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Así era una oportunidad inmejorable. Mira el reloj y marca. También lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado.